Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver un repaso de nuestras actividades, ¿ok? Entonces, muy bien, qué bueno que estudiaron. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso y con ese repaso vamos a hacer una pequeña actividad, ¿ok? Está súper fácil. Entonces, si no tienen su cuaderno, una hoja en blanco. Ok, vamos a ver estos temas, ¿ok? Todavía no copio. Vamos a ver, el repaso va a ser de hardware, software, dispositivos de salida y dispositivos de entrada, ¿ok? Acá no se mira muy bien, acá, dispositivos de salida y de entrada, ¿ok? ¿Ya lo escribimos? Entonces, vamos a colocar el primero en nuestra línea o en nuestra hojita, uno, y colocamos hardware. Bueno, vamos a hablar sobre un poquito de hardware para que se recuerden. Hardware son los dispositivos, recuerden que la palabra dispositivos es un aparato, ¿ok? Entonces, si buscan o si encuentran en alguna hojita la palabra dispositivo, recuérdense que es un aparato, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, dice que hardware es un dispositivo que físico que se puede tocar, ¿de acuerdo? Y software es un dispositivo que no se puede, no es dispositivo porque no es aparato, ¿o sí? No. Es lo que no se puede tocar, ¿de acuerdo? Sí, vean, ojo con esto, vamos, nuestra actividad es la siguiente. Coloca, número uno, hardware, y yo necesito tres dibujos de hardware. Luego, dejen el espacio, o pueden comenzar a hacerlos de una vez, ¿ok? Hardware. Coloquen uno, hardware, y hacen sus tres dibujos. Hacen uno acá, otro acá y otro acá. Luego, escúchenme. Luego, colocan el número dos, colocan software y de igual manera tres dibujos de software. Uno acá y otro acá. Luego, coloco número tres, coloco dispositivos de salida y coloco tres dispositivos de salida. Y luego, número cuatro, dispositivos de entrada y tres dispositivos de entrada. Vean, mucho ojo con estos dos. Con estos dos se pueden repetir los dispositivos, o sea, los dibujitos, pero de preferencia que sean diferentes, ¿de acuerdo? Se pueden repetir. ¿Ustedes se recuerdan de esto? Recuerden que los dispositivos de salida son todos los que sacan información de mi computadora a mi entorno, a mi lugar, donde yo esté, ¿ok? Y los dispositivos de entrada son todos los que voy a conectar a mi computadora. Recuerden, ¿de acuerdo? No me digan cuáles son. Solo recuérdense y si se recuerdan, hacen tres dibujos, tres dibujos, tres dibujos. ¿De acuerdo? Miss tiene el micrófono apagado. ¿Quién me puede poner el número uno? Gracias. Miss. Gracias. Ahí está. Los de puede poner el número uno. Gracias. Ahí está, muñeca. No se mira muy bien. Lo voy a... Ahí está. El primero es hardware. Recuérdense que el hardware, para dibujar los tres, son todos los que podemos tocar de nuestra computadora. A ver, no me digan, yo les pregunto. ¿Cuáles? ¿Qué puedo tocar yo de mi computadora? No me digan. Si ustedes se recuerdan, dibújenlo. Hagan tres dibujos. ¿Qué puedo tocar yo de mi computadora? Es todo el hardware. Lo que yo puedo tocar de mi computadora es el hardware. Si ya se recordaron, no me lo digan. Solo hagan sus tres dibujos. Ok. Luego, el software es lo que yo no puedo tocar. Lo que yo no puedo tocar de mi computadora. Pero si se recuerda, no hemos visto un dibujo como tal. Entonces, yo les voy a hacer acá los tres dibujos. ¿Ok? Los tres dibujos son... No se mira muy bien. Sí, es que no se mira muy bien, mi amor. Ahí está. Ya lo junté un poquito más. Muchas gracias. Muy bien, Ana. El software es lo que yo no puedo tocar, pero sí yo puedo manipular en mi
Computadora. Ok, yo aquí puse una W, un cuadrito y una W que es de Word, es donde yo puedo acercar. Ok, entonces yo aquí voy a hacer el icono de Zoom. Ok, yo Zoom no lo puedo tocar, pero tienes que dejar el espacio, mi amor. Tienes que dibujar. No, porque tienes que dibujarlo grande. Así como yo lo dejé acá. Es una aplicación que se llama Mary. Muy bien. Recuerden, chicos, mucho ojo. Colocan número uno, colocan hardware y hacen su dibujito así como yo lo estoy haciendo. Número dos, software y los dibujos, por favor, ¿ok? No me vayan a colocar todo junto. Los de hardware son pelotitas. No, lo de hardware es todo lo que yo puedo tocar de mi computadora. ¿Qué puedo tocar yo de mi computadora? No me digas. No me digas. Recuérdate, recuérdate. Y lo voy a dibujar aquí. A ver, les voy a dar una pista. ¿Qué puedo tocar yo de mi computadora? Mi teclado. Mi teclado. Entonces voy a dibujar. Mi teclado. No, mi amor, pueden hacer cualquier otro. Ok, no me digan, no me digan, ya, nos quedamos solo con el teclado. Bueno, yo dibujé mi teclado, entonces voy a dibujar otros dos. Yo estoy, estos sí los van a copiar, chicos, ¿ok? Estos sí, porque estos no vimos como muy bien, excelente. Ahora pintemos. Bueno, ahora voy a dibujar un tercero. De un sorbo. Entonces, estos sí los van a copiar, chicos. A ver, les voy a dar. Mis. Hardware es lo que podemos tocar. Software es lo que no podemos tocar y vamos a copiar estos tres. Dispositivos de salida. Un ejemplo les voy a dar. Es un dispositivo de salida. Es el monitor de nuestra computadora. Entonces, yo voy a dibujar acá un monitor, ¿ok? Porque esto, el monitor o la pantalla de mi computadora, ¿qué es lo que hace? Saca la información de mi computadora a la pantalla. Entonces, dibujo los dos. Y dispositivos de entrada es lo que yo voy a conectar a mi computadora. ¿Qué es lo que puedo conectar? Los audífonos. Entonces voy a hacer. Para ir al baño. El CPU. El CPU. Entonces voy a dibujar lo que yo puedo conectar en mi computadora. ¿De acuerdo? Estos son de entrada, los que yo puedo conectar en mi computadora. Aquí yo dibujé los audífonos. Hacen otros dos dibujos.